Regresamos a la zona urbana del municipio de Sonsón para seguir recorriendo esos espacios que son relevantes para la historia de nuestro municipio. Hoy les hablaré de un espacio que tal vez sea poco habitual para visitar. Pues, hablando de temas turísticos, porque si nosotros nos vamos a los temas tradicionales, en el catolicismo o en las mismas tradiciones familiares, el cementerio es un espacio que se debe visitar. Recordar a nuestros muertos, recordar a nuestros antepasados, hace parte precisamente del reconocimiento de nuestra historia. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares, donde conoceremos esos detalles artísticos, arquitectónicos, estéticos que componen este espacio tan importante para Sonsón y sus habitantes. Bienvenidos. Visitar el cementerio tiene múltiples razones, ya sea la fe, el amor o la curiosidad. Los detalles que aquí se pueden contemplar pueden llamar la atención de turistas. Usted no ha visitado el cementerio, pero lo quiere hacer. Aquí le decimos cómo llegar. El Museo Cementerio San José de Sonsón está ubicado en una de las periferias de la zona urbana de nuestro municipio. Se puede llegar en transporte público tomando un taxi o un mototaxi, que en promedio te puede cobrar entre 5.000 o 7.000 pesos, esto dependiendo de dónde estés ubicado. Sin embargo, y como siempre, mi recomendación es caminar. Bueno, porque yo amo caminar, pero también porque esto te permite reconocer dinámicas del pueblo en torno a este espacio. Siendo Sonsón un pueblo que fue finamente trazado, la ruta de llegada puede variar, un trayecto que se ha realizado infinidad de veces por aquellas carrozas y romerías de personas que acompañan sus muertos, por lo que se ha establecido en el camino los comercios que suplen las necesidades para estas visitas. A la portada externa le antecede en este momento un colorido caserío lleno de vida, irónicamente, gracias a los colores que ahora tienen sus casas. Una cotidianidad que no para, aún teniendo el panteón de vecino. Hoy es domingo y sabemos que muchos han tomado esta ruta, establecido como el día que por tradición se visitan los muertos. Digo, en su mayoría, porque este espacio está en constante movimiento diariamente.
Los cementerios, sin duda alguna, son espacios importantes y relevantes para las comunidades. Y para Sonsón aún más, teniendo una comunidad en su mayoría católica. Este lugar entonces ha contado con la importancia que la misma comunidad le ha dado y por eso grandes artistas han venido a dejar una huella aquí. Eso y otros detalles históricos han permitido que este espacio haya sido catalogado como museo. ¿Usted quiere conocer la historia de este lugar? ¿Por qué se le da esta categoría de museo? Veamos. Sonsón fue fundado en 1800 y así como se hizo la repartición para espacios administrativos y de vivienda, también se tenía destinado un lugar para el cementerio, justo al lado del templo situado en la Plaza Ruiz y Zapata, donde hoy está la catedral principal de Sonsón, reposaron durante varios años los cuerpos inertes del naciente pueblo. Ya para 1813, y viendo las necesidades de este espacio y, por supuesto, un tema de salud pública, se buscó otro lugar para estos menesteres. Fue entonces cuando se dio construcción a partir de tapia pisada de un cementerio municipal, un terreno al que se le conocía como Llano Grande y el cual fue en épocas de conquista española parte del asentamiento de la tribu Sonsón. Este espacio fue donado por Lorenzo Jaramillo, un adinerado personaje que, entre otras cosas, trajo el primer carro a Sonsón. Tras dos fuertes sismos, uno en 1938 y el siguiente en 1962, el cementerio debió ser reconstruido. En el último evento catastrófico, donde gran parte del pueblo se vino abajo, 35 bóvedas quedaron deshechas. Tras este terremoto, la misión de los sonsoneños era reconstruir su terruño, por lo que a través de múltiples acciones públicas y privadas se logró dar paso a un nuevo cementerio que contó con diseños exclusivos de arquitectos reconocidos. Para 2019 se incorporaron nuevas imágenes, bellas esculturas de mármol italiano que fueron donadas y que tras polémicas apreciaciones son ahora parte del conjunto de imágenes con las que el cementerio cuenta. Hoy el cementerio es una obra reconocida a nivel regional por su belleza y hermosos detalles. A la entrada a un pórtico te da la bienvenida. Fue diseñada por el arquitecto belga Agustín Gobars y consta de tres entradas que anteriormente fueron solo una. Un diseño eléctrico con elementos bastante acentuados en lo gótico que caracterizaron al autor y que están presentes en diseños construidos en Sonsón y otros municipios de Antioquia. A continuación, un hermoso corredor precede a la siguiente entrada, con prados a los laterales y rejas que delimitan el camino. Finalmente, la segunda entrada, donde reposa parte de un poema de Gregorio Gutiérrez González. Aquí no se descansa ni se duerme, que morir no es dormir y no es soñar. Aquí solo reposa el polvo inerte, pero el alma, buscadla más allá. Mas venid a rogar por el ausente, para toda plegaria en altar, y la fe, la oración haya fervientes, consuelo siempre, decepción jamás. Tras pasar el segundo pórtico, encuentras tres patios con corredores en reducto que aseguran las bóvedas. En el primer patio encontramos pabellones y en cada esquina tienen esculturas en mármol, las cuales rodean un imponente Cristo en bronce del artista Constantino Carvajal.
En el costado nororiental se encuentra el mausoleo de los Jaramillo, hecho en barro cocido y el cual hasta el terremoto de 1938 conservó una arquitectura inspirada en las mezquitas árabes. En el segundo patio, diseños geométricos encuadran la imagen de la Virgen del Carmen, un espacio mucho más pequeño que tiene bóvedas más sencillas y al parecer más solitarias. Sin embargo, en este espacio donde mucho tiempo reposaron los NNs, producto de la violencia, hoy tiene bóvedas vacías que por estética del mismo cementerio simulan tener tumbas en su interior. A su derecha, una capilla que oficia ceremonias y que resguarda los mausoleos. En el tercer patio, un hermoso jardín reposa. Allí, el silencio, la tranquilidad y la paz inundan el lugar. El último espacio y el más recóndito del cementerio, donde puedes olvidar que estás precisamente en un sitio así, propicio para meditar, leer o descansar. El Parque Museo Cementerio San José de Sonsón es una mezcla de lenguajes arquitectónicos, neoclásicos y neogotizantes. Trabajos en ladrillo, molduras y detalles que resaltan la calidad artística. Los accesos en hierro forjado compaginan con el estilo de la edificación y hacen homenaje a los oficios tradicionales de nuestro municipio. Un espacio propicio donde su armonía y paz contribuyen al duelo de aquellos que perdieron un ser querido. Esa tan difícil relación con la muerte, esa inevitable relación que todos deberemos tener. El cementerio es un espacio de recogimiento, de reflexión y también de peregrinaje, pero hay otras actividades que también son válidas, como la toma de fotografías, la búsqueda de la historia, la apreciación del arte y, por qué no, el avistamiento de aves. Venimos acá, pero siempre con mucho respeto, y es esa consigna que Lugares ha tenido para ustedes siempre. Venir acá, respetar esas creencias, esas personas que vienen acá con otros fines, y obviamente los cuerpos que aquí reposan. Yo los invito a visitar este espacio y reflexionar siempre que es inevitable y que ya somos el olvido que seremos.
Los invito, por último, y como siempre, a visitar nuestras redes sociales. Estamos como Lugares Sonsón TV en Facebook, Instagram y YouTube para que conozcan todas las actividades y todos los capítulos que hasta hoy se han grabado. Muchas gracias nuevamente por conectarse con este contenido y nos vemos en 8 días para seguir recorriendo Sonsón, el urbano, el rural y los municipios aledaños. Nos vemos nuevamente en 8 días. Chao, chao. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre, pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo.